entiendes, espartano? La sangre de Cronos te hizo mucho bien. ¡Deprisa! ¡Debes ayudarme! ¿Que yo te ayude? Sí, hijo. ¡Rápido! El dolor es inmenso. Yo quería volver a la batalla, pero... ¡Lo hiciste sin mí! ¡Sabes que no tuve elección! ¡Debes ayudarme! ¡Kratos! ¡Es que no significo nada para ti! Solo eres un simple instrumento, Gaia. ¡Nada más! He de enfrentarme a Zeus. Es preciso que los titanes derriben el Olimpo. ¡No! ¡Esta es mi guerra, no la tuya! La deuda que tengo contigo. Sálvame ahora, igual que me salvaste de Atlas. Y prometo que sabré recompensarte. Si quieres recompensarme, dime dónde arde la llama del Olimpo. La llama. Tú nunca derrotarás a Zeus, espartano. Desperdiciarás tu vida en el intento. De todas las vidas por las que debas preocuparte, Helios, la mía no es una de ellas. ¡Siente el poder del sol! Debes saber que para vencer a Zeus, debes adentrarte en la llama para absorber su poder. ¡Estás mintiendo, Helios! Hefesto me dijo que la llama mata a todo aquel que la toca. ¿Y tú lo creíste? Ese monstruo ya no goza de la gracia del Olimpo. Es exactamente por eso por lo que lo creo. Mi muerte no te llevará hasta Zeus. Ahí es justo donde te equivocas. Confío en ti. No deberías.
quién tenemos aquí. Es Kratos, el fantasma de Esparta. El dios caído. El mortal maldito. No tengo intención de desperdiciar mi tiempo con una persona como tú, Hermes. Hablas como un cobarde, Kratos. No te enfrentarás a mí porque sabes que eres inferior. Kratos, ¿qué se supone que vas a hacer hoy? ¿Vas a matar a alguien de la familia? Oh, eso es. ¿Vas a asesinar a tu padre, a Zeus? No va a pasar. No puede pasar. Kratos persigue un imposible. De nuevo. Nunca aprenderás, nunca cambiarás. Kratos, el necio que mató a los de su sangre. Kratos, el necio entre mortales y dioses. Para siempre será maldito, para siempre será renegado, cegado por la venganza hasta su último aliento. El espartano lleva el olor de las cenizas de muerto. ¿La caja de Pandora? ¿Qué significa esto? Tus ojos no te engañan, Kratos. Es la misma caja que abriste hace años. Aún contiene el poder de matar a los dioses. Liberé ese poder cuando maté a Ares. No. Dentro de la caja hay un poder todavía mayor. Un poder que el mundo no conoce. Todo comenzó cuando Zeus venció a los titanes en la Gran Guerra. Zeus sabía que si los males nacidos de esa batalla escapaban, infestarían el mundo del hombre y los dioses. Para contenerlos, Zeus encargó a Hefesto que fabricara un recipiente que no pudieran romper. Miedo, codicia, odio. Los encerró en la caja con la esperanza de que no se extendieran por su reino. Al abrir la caja para matar a Ares, te serviste de los poderes prohibidos. Cuando te vio vencer, el miedo atenazó a Zeus. Pero la llama es letal. ¿Cómo voy a poder recuperar la caja? Con quien le da el nombre, Kratos. ¿Pandora? Esa es la clave para extinguir la llama. La clave de nuestra venganza. No será fácil, espartano. Una niña no es un problema para mí, Atenea. Espero que tengas razón, espartano. Te sobra fuerza, pero te falta velocidad. La suerte te ha acompañado, espartano, pero tu suerte acaba hoy. Vamos, Kratos. ¡Vencerá un mortal!
tenía a los espartanos por guerreros de honor. En cambio, ¿tú pretendes matarme cuando no tengo ninguna manera de defenderme? No es justo. Pero tú tienes tu propio código de honor, ¿verdad, Kratos? ¿Y ese honor para qué te ha servido? Para tener pesadillas de todos tus fracasos. Es muy posible que hoy me derrotes. Pero al final, Kratos, al final solo te habrás traicionado a ti mismo.